Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio institucional Así va la U, en donde estudiantes, administrativos, docentes y comunidad en general pueden conocer todo el acontecer académico y administrativo de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. A continuación los invito a conocer los titulares de los principales hechos que son noticia. El evento de contenidos digitales e industria TIC más importante de Colombia, Colombia 4.0, se realizará en nuestra universidad. En acto especial, docente de la universidad presentó el libro Manual Básico de Redacción Periodística. Estudiantes de la universidad recibieron reconocimiento por participación en concurso de oratoria. Instituciones educativas de varios municipios de la provincia de Ocaña recibieron oferta académica de nuestra alma mater. Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano adelantó curso corto sobre lácteos. La División de Investigación y Extensión, la Comisión de la Verdad y la Fundación para la Reconciliación entregaron certificados a jóvenes del proyecto Pásalo Joven. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, participa con varios ejemplares bovinos y caprinos en la Feria Agroexpo 2021. La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas realizará encuentro con sus egresados. Iniciamos esta importante entrega informativa con el editorial y quien nos acompaña en esta oportunidad es el director del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica, Magíster Wilmar González Peinado, quien nos estará contando el significado que tiene para la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, ser anfitriona del evento Colombia 4.0. Profe, bienvenido. Gracias, Elizabeth. Efectivamente, vamos a contarle a toda la comunidad universitaria en qué consiste Colombia 4.0. Es un evento nacional, es el más grande evento que se desarrolla en el país a nivel de contenidos digitales. Es el evento que converge todos los actores de toda esta industria de contenidos digitales, toda esta industria creativa que en el país ha tomado una fuerza muy importante. Todo para lo cual que Colombia se convierte a 2021 en el cuarto país latinoamericano en producir contenidos digitales en varios aspectos. Pero antes de hablar de Colombia 4.0, pues hablemos realmente qué son esos contenidos digitales, qué es la industria 4.0. Es una industria donde converge todo el escenario creativo, desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, producción audiovisual, toda la parte gráfica, animación 2D, 3D, videojuegos, todas las artes, ¿sí? Convergen precisamente para lograr posicionar al país en una nueva economía. Derivado de este accionar, se nos presenta la oportunidad de participar en la undécima versión de Colombia 4.0. Desde hace unos años, esta versión se viene realizando por regiones, y eso es muy importante. Para este 2021 se ha desarrollado en la ciudad de Barranquilla y ahora tenemos la posibilidad de desarrollarlo acá en Ocaña, el próximo 10 de noviembre. ¿Y qué mejor que nuestra universidad? La universidad va a ser sede, se va a engalanar con este evento. ¿El por qué la universidad, el por qué Ocaña? Pues básicamente en este andar de las regiones debemos reconocer que posterior a la pandemia es el momento para que todos unamos esfuerzos para reactivar la economía del país. En ese preciso instante se busca, el Ministerio TIC busca de que estos eventos permitan que los emprendedores se empiecen a conocer, que se generen espacios de acompañamiento, que se puedan generar coworking para que empiece a haber oferta y demanda de toda esta industria creativa. Es así como vamos a contar el 10 de noviembre durante todo el día, vamos a contar con un espacio de talleres y con un espacio de capacitaciones. Van a ser 20 speakers entre nacionales e internacionales en temáticas de industria 4.0, desarrollo de videojuegos, animación digital y emprendimiento. Entonces es la oportunidad para que toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, administrativos y ciudadanía en general, nos encontremos acá en nuestra universidad y todos empecemos a hablar de Colombia 4.0. Profe, muchísimas gracias. Sin duda, este es uno de los eventos más importantes para el sector TIC y qué bueno que sea la universidad en esta oportunidad quien vaya a ser la anfitriona. Recordarle a todos los interesados en participar de este importante evento que deben inscribirse desde ya en el portal web www.col40.com. Colombia 4.0
Es un evento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que venimos haciendo hace 11 años. Esta es la 11ª versión del evento. Es un evento el más grande del país que reúne a miles de participantes enfocados en las industrias creativas digitales y TI. Se realiza con el fin de apalancar a la industria del sector, crear networking competitivo y además generar contenidos relevantes en diferentes temáticas a través de conferencias, paneles, talleres y otras actividades relacionadas con la industria. Para este 2021, como les decía, estamos en la 11ª versión del evento. Ya tuvimos la primera parada en la ciudad de Barranquilla el 5, 6 y 7 de octubre, donde adicional a eso, aparte de estar presencial, fue un evento híbrido donde tuvimos una agenda paralela de manera virtual por medio de nuestra plataforma. De este relevante evento podrán participar estudiantes, docentes, emprendedores, productores de contenido audiovisual y demás afines con la industria TIC. Desde 2019 nosotros quisimos llevar este evento a diferentes regiones de Colombia debido a que había mucho interés en tanto de las personas como de las empresas por los contenidos creativos digitales. Entonces fue aquí cuando decidimos hacer el evento en 2021 en la ciudad de Ocaña como la segunda parada de Colombia 4.0, porque lo que queremos es apoyar el crecimiento de las industrias creativas en las diferentes regiones del país. En esta edición contamos con el apoyo de la Universidad Francisco de Paula Santander, con ustedes, que es un gran apoyo para nosotros. También tenemos el apoyo de la Alcaldía de Ocaña, de la Gobernación de Norte de Santander y también de otras entidades públicas que vienen apalancando el sector de la industria creativa digital. Colombia 4.0 traerá contenidos de gran importancia sobre la industria creativa digital. Claro que sí, Colombia 4.0 tiene diferentes objetivos que pues, lo que buscamos es llevar un evento bastante importante a las diferentes personas que participan. El primer objetivo es contribuir con el posicionamiento del país como uno de los líderes de la región en el fomento y la promoción de las industrias creativas. También lo que queremos es fomentar ese crecimiento de las industrias 4.0. Buscamos ser un generador de crecimiento de la economía naranja, ofrecer talleres y conferencias, como los vengo diciendo, que muestran esas últimas tendencias en el desarrollo de las industrias creativas digitales. Los interesados en participar del evento podrán inscribirse a través del portal web www.col40.co. Es importante mencionar que por condiciones de bioseguridad el aforo es ilimitado. Así que aprovecha e inscríbete ya. Nos estamos preparando para la segunda parada de Colombia 4.0, el evento más importante de la industria creativa, digital y TI del país. Por eso quiero invitar a toda la comunidad universitaria para que este próximo 10 de noviembre asistan de manera presencial a nuestra institución, donde estaremos muy complacidos de recibirlos, siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Se va a disfrutar del mejor contenido en conferencias, paneles y talleres en materia de animación, videojuegos, emprendimiento, entre otras temáticas. Los invito a inscribirse y a participar de manera gratuita en la página www.col40.co. En el 2021 somos más digitales que nunca. Nuestra Escuela de Bellas Artes continúa dando a conocer su oferta académica. En esta oportunidad, la promoción del técnico laboral va dirigido a los amantes de la música. La Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, oferta el técnico laboral por competencias en ejecución instrumental musical. Anímate a desarrollar todo tu potencial. Es un programa muy útil que se ha venido implementando ya hace algunos años aquí en la Universidad de Francisco de Paula Santander Ocaña, que busca, digamos, capacitar y preparar a aquellas personas que, pues obviamente, amen y quieran la música, quieran trabajar y vivir de la música, producir con la música. Obviamente se necesita una pequeña experiencia o algún conocimiento básico sobre la música, pero el fin como tal del técnico laboral por competencias en ejecución instrumental de la universidad
busca preparar para el mundo laboral a todos esos músicos tan talentosos que hay en la ciudad de Ocaña. Sin duda, Ocaña es cuna de grandes talentos, y qué mejor que escoger a la Escuela de Bellas Artes para formarse como técnico con competencias prácticas y también humanísticas. Actualmente me desempeño como músico, pues llevo ya un tiempo siendo músico empírico y decidí formalizar mis estudios, y qué mejor que hacerlo en mi tierra natal, aquí en Ocaña. Pues Bellas Artes lo conozco desde hace muchos años. Yo pues viví un tiempo aquí en Ocaña, luego migré a la ciudad de Medellín, donde viví 15 años, y pues siempre me ha gustado mucho la escuela, siempre las instalaciones, los profesores que ha tenido me han parecido geniales, y aprovechando pues todo esto de la pandemia quise ingresar y pues aprovechar ese tiempo muerto, diciéndolo así, aprovechando, estudiando y, como decía ahorita, formalizando mi estudio con la música. Los interesados en ingresar a la Escuela de Bellas Artes y adquirir sus servicios y beneficios deberán comunicarse a través del correo institucional escueladeartes@ufpso.edu.co o a través de la línea directa 569-6269, extensión 620. La División de Posgrados y Educación Continuada de la Universidad da a conocer su oferta posgradual. En esta oportunidad, Karen Murgas, profesional de apoyo a esta unidad, nos informa. Karen, bienvenida. Hola, Elizabeth. Así es, desde la División de Posgrados y Educación Continuada traemos una información muy importante a todos aquellos profesionales que quieran seguir formándose académicamente. En estos momentos tenemos las prescripciones e inscripciones de los programas posgraduales de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. La especialización en automatización industrial, la especialización en gestión de mantenimiento industrial, la especialización en comunicación organizacional y la especialización en sistemas de gestión integral HCQ se encuentra en proceso de prescripción e inscripción habilitado. La invitación es a todos aquellos interesados a inscribirse. Es muy fácil hacer la prescripción e inscripción a estos procesos. Tú ingresas a la página institucional, vas a encontrar módulo de inscripciones y ahí está el paso a seguir para realizar la prescripción e inscripción. Desde la División de Posgrados queremos extenderle la invitación a todos aquellos interesados a que sigan creciendo personal y laboralmente, ya que nos encontramos en un mundo más competitivo que cada día se vuelve más exigente para acceder al mercado laboral. Si deseas recibir mayor información de estos programas posgraduales, es muy sencillo, puedes marcar el 569-0088, extensión 575, o escribirnos al correo mercadeoposgrados@ufpso.edu.co. Karen, muchísimas gracias. Y a propósito de esta nutrida oferta institucional que tiene la universidad en materia de posgrados, el director de Plan de Estudios de la Especialización en HSQ nos cuenta las bondades de este programa. En materia de oferta posgradual, el director de Plan de Estudios de la Especialización en Sistema de Gestión Integral HSEQ, especialista Andrei Durán Sánchez, informa que se encuentra abierto el proceso de inscripción para este programa de posgrados. Los interesados en el desarrollo de estas habilidades profesionales deberán aprovechar esta gran oportunidad comunicándose al correo institucional esp.hsq@ufpso.edu.com o a la línea celular 317-681-3086 para mayor información y realizar su proceso de inscripción. De esta manera, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, forma especialistas integrales para el desarrollo de habilidades profesionales que contribuyan al mejoramiento continuo de las empresas en donde se desempeñan laboralmente.
De igual manera, el programa de posgrados en especialización de automatización industrial le informa a todos los interesados que se encuentran abiertas las preinscripciones e inscripciones de este programa. Desde la Facultad de Ingeniería se oferta el programa de posgrados de la especialización en automatización industrial. Conoce las fechas y el proceso de preinscripción e inscripción. En este momento la Facultad de Ingeniería se encuentra ofertando para el primer semestre del 2022 el programa de especialización en automatización industrial, que se encuentra dirigido a profesionales en el área de ingeniería mecánica, mecatrónica, eléctrica y electrónica o profesiones afines con la automatización y control industrial. La fecha de prescripción e inscripción se encuentran disponibles hasta el 16 de diciembre del presente año. Uno de los objetivos de este programa de posgrados es formar especialistas con pleno conocimiento de sus responsabilidades y compromisos con la sociedad, claro sentido de los valores humanos, sociales y culturales del país. Los beneficios para los profesionales que accedan al programa radican en el fortalecimiento de los conocimientos en el área de automatización y control, lo que permitirá en su campo laboral dar soluciones innovadoras a los problemas presentes en la región y en el país. Se hace una invitación a los egresados de ingeniería mecánica y a profesionales afines en ingeniería a que accedan al programa de posgrado de especialización en automatización industrial y a que continúen fortaleciendo sus conocimientos y accediendo a programas de calidad en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Los interesados podrán solicitar mayor información a través de los canales institucionales, como lo es el correo esp.automatizacionindustrial@ufpco.edu.co o a través del portal web de la universidad www.ufpco.edu.co, sección programas. Estudiantes de la universidad recibieron reconocimiento por participar del concurso regional de oratoria Fundación Equidad Seguros. Orientados desde el Observatorio del Sector Solidario, 6 estudiantes de nuestra alma mater fueron partícipes del concurso regional de oratoria Fundación Equidad Seguros, Funda Equidad, postulados desde la cooperativa Credit Servir, Copi Intégrate y la Fundación Credit Servir. Estos son escenarios que buscan promover y estimular el liderazgo juvenil a través del fomento del estudio de la filosofía cooperativa. Aprovechar el espacio para darle el debido reconocimiento a los jóvenes que asumieron el reto de estos concursos en esta oportunidad y exaltamos con gran regocijo los logros alcanzados. Por otra parte, invitamos a los estudiantes de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña a prepararse y ser conscientes de la importancia del sector solidario en una sociedad cada día más justa y solidaria. Este concurso fue desarrollado de manera virtual y en la categoría universitaria de 19 a 21 años, los aspirantes presentaron un video de 3 minutos con la temática ¿Cuál crees que es el papel de tu generación para que en su región se pueda construir una paz sostenible? En el cual la estudiante de comunicación social Sonia Cristina Angarita Gamboa obtuvo el segundo puesto y el estudiante de ingeniería civil Kevin Sepúlveda Quintero obtuvo el tercer puesto a nivel regional. Primero que todo, gracias al apoyo de la profesora Mayerly Herrera, quien fue quien nos motivó a nosotros a participar en el concurso regional de oratoria. Ella ha sido como quien nos ha impulsado a participar y pues a ser los mejores. Desde un curso que ella nos dictó de emprendimiento y planes de negocio, ella nos motivó a que ingresáramos a participar también en el concurso de oratoria, donde yo le comentaba que yo ya había participado, que me gustaba bastante el tema de la oratoria, y ella me apoyó y pues siempre estaba ahí al pendiente mío, me daba muchos consejos, siempre estuvo ahí apoyándome y apoyándonos a todos, a todo el curso de emprendimiento. A nosotros siempre nos han como inculcado la sociedad o nos ha impuesto de que solo las personas que están dedicadas a la parte humanitaria, que están relacionadas con la comunicación social, con temas de la economía, carreras afines a la sociedad, solamente deben participar en estos concursos. Pero a mí desde mi colegio se me ha incentivado a estar presente en todo este tipo de situaciones, en todo este tipo de oportunidades que el gobierno nos ofrece de mano de la universidad.
Nuestra casa de estudios extiende la invitación para que todos los estudiantes de los diferentes programas académicos a que participen de estos espacios de suma importancia para los jóvenes, ya que ayudan a convertirse en portadores de paz, y desde la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, se busca formar profesionales con esta importante característica. Hemos llegado a nuestro primer corte para mensajes institucionales. Atentos, porque al regreso más de Así va la U. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña trabaja en el sistema de reestructuración y rediseño organizacional que le permite avanzar hacia la actualización de los sistemas, procesos y servicios que ofertan las diferentes dependencias administrativas y académicas de la institución. Estudiantes, egresados, docentes, administrativos, aliados y comunidad en general, los invitamos a participar en el diligenciamiento de la encuesta a partes interesadas que se envió a los correos institucionales, con el objetivo de conocer su valoración acerca de aspectos estratégicos para mejorar, modernizar y potenciar nuestro accionar. La UFPSO se rediseña. Eres parte de la transformación y la libertad social. Vincúlate a la tercera edición del Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander, que resalta la labor periodística de comunicadores sociales o periodistas, de estudiantes, medios de comunicación y empresas dedicadas a esta labor, con producciones enfocadas en la región de Santander y norte de Santander. Así que envía tus productos de radio, prensa, televisión, fotografía, caricatura, medios digitales, documental y estrategia de posicionamiento en la siguiente categorías: general y estudiantil universitaria. Apertura de la convocatoria, lunes 4 de octubre de 2021 a las 7 de la mañana. Cierre de convocatoria, miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 6 de la tarde. Solo podrán inscribirse trabajos cuya fecha de publicación o emisión esté comprendida entre el 26 de noviembre de 2020 y el 17 de noviembre de 2021 en sitio web, blog o redes sociales. La velada de premiación se realizará el 10 de diciembre de 2021 a partir de las 5 de la tarde por medio de Facebook Live. Premio Regional Periodismo Francisco de Paula Santander. Participa y demuestra cuál es el poder de la identidad. Consulta las bases del concurso en Instagram, Premio Regional, Twitter, @Premio Regional, correo electrónico, PremioRegionalPeriodismo@ufpso.edu.co, móvil 313-394-6729. La especialización en Gerencia Tributaria de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, forma especialistas en el campo tributario que permitan aplicar sus conocimientos en el campo laboral y que de esta manera puedan dar soluciones a las problemáticas fiscales del sector empresarial, público y privado. Nuestros egresados será un profesional que a través del conocimiento de los saberes propios en el área tributaria se desempeñará como gerentes, directores, asesores y consultores que brinda soluciones a las relaciones entre los contribuyentes y el Estado colombiano, con responsabilidad, compromiso y visión regional, nacional y global. Únete y haz parte de nuestra alma mater, estudiando la especialización en Gerencia Tributaria. Y en otros eventos, el docente y comunicador social, el magíster Eber Augusto Páez Quintana, presentó su escrito Manual Básico de Redacción Periodística. Veamos detalles de este evento. La guía útil que estaban esperando los estudiantes y profesionales del campo de la comunicación social para fortalecer la práctica periodística se estrenó en Ocaña. Se trata del Manual Básico de Redacción Periodística, cuyo escritor es un experimentado mentor de la prensa escrita. Bueno, es muy importante tener en cuenta varios aspectos del periodismo que se hace a diario. A veces el día a día nos lleva a que cometamos errores o que no vamos allá de lo que hacemos todos los días. Y el manual lo que busca es eso, dar la posibilidad de que tengan unas herramientas y que las puedan utilizar de la manera que quieran.
de ninguna manera reemplaza ningún manual, solamente es una ayuda para todos los que lo quieran poner en práctica. Y esa es la otra idea, que podamos convocar a periodistas, a amigos, ya a veteranos, a nuevos, a comunicadores sociales y a los que están en formación, para que hagamos este tipo de discusión sobre el periodismo que hacemos. Lo que hacemos lo hacemos bien, pero podemos hacer más. El objetivo del presente manual es establecer unas directrices generales para agrupar algunos criterios en la implementación del lenguaje escrito que sean de gran beneficio en el ejercicio periodístico. Este manual nace desde un proceso de hace 20 años trabajando en academia, trabajando en los diferentes medios de comunicación en los que, por los que pasamos con mucha experiencia. Y eso permite que uno a lo largo del tiempo vaya mirando que hay muchas cosas que no se han escrito y que uno podría hacerlos a través de la experiencia y del ejercicio académico. Y eso es lo que permite sacar como este resultado, que es un insumo más para trabajo en el aula, pero también para el ejercicio profesional. Se imprimieron una buena cantidad para entregar a los medios de comunicación, vamos a entregar a las escuelas y a los colegios, por supuesto, pero también lo podemos encontrar digital. O sea, todo el que lo necesite yo se lo envío de manera digital para que lo tenga y lo pueda hacer como uso. Es una guía y cada quien lo usa de acuerdo a su condición. Durante el lanzamiento, el comunicador social y magíster realizó un conversatorio donde socializó con su público anécdotas y particularidades que hacen parte de la esencia de este escrito vanguardista, provechoso para quienes se desempeñan en el mundo de la escritura, sea cual sea el género. Y continuando con el desarrollo de este importante informativo, les contamos detalles de la participación de la universidad en la Feria Agroexpo. Con gran éxito, nuestra institución participó en la competencia de hembras de la raza blanco orejinegro realizada en Corferias en la ciudad de Bogotá, donde nuestros ejemplares tuvieron excelentes resultados, en donde se resalta la competencia de 15 a 18 meses de Brida 20032, quien ocupó el primer puesto, y Candy 20034, quedó de campeona intermedia reservada. Bueno, nos encontramos en Agroexpo, en Bogotá, en la participación de los caprinos y los bovinos. Pienso que venir a Agroexpo es darnos a conocer a nivel nacional los proyectos que estamos haciendo en este momento desde la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, y pues la participación ha sido muy buena. Trajimos 13 caprinos, de los cuales ganamos con 11 animales. De igual manera, el proyecto caprino de nuestra universidad logró exitosa participación gracias al excelente cuidado de sus ejemplares, de los cuales se destacan 2 primeros puestos, además, primer puesto y campeona joven, asimismo, primer puesto en categoría. Pienso que nos fue muy bien. Casi todos los animales ganaron cintas. Ganar cinta en una exposición como la de Agroexpo es muy reconocido a nivel nacional. Entonces estamos contentos y poniendo en alto a nuestra Universidad Francisco de Paula Santander, a nuestra Facultad de Ciencias Agrarias y el Ambiente y a nuestro programa de zootecnia a nivel nacional, mostrando este tipo de explotaciones que tenemos en nuestra universidad. De esta manera, Agroexpo se constituye como el escenario que aporta al desarrollo de la industria agropecuaria del país y, por supuesto, nuestra universidad dejó su nombre en alto como es de costumbre en este evento. Llegó el momento de contactarnos con el CELEE, quien adelantó el conversatorio Avancemos Juntos, experiencias a la hora de escribir. Angie Nieto nos informa. Hola Elizabeth, una vez más, gracias por la invitación. Quiero contarles que desde el Centro de Formación en Lectura y Escritura en Lengua Castellana y Lenguas Extranjeras, CELEE, adscrito a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de nuestra alma mater, llevamos a cabo el conversatorio Avancemos Juntos, experiencias a la hora de escribir, que se desarrolló el pasado jueves 21 de octubre. Durante este conversatorio nos acompañó el magíster Jairo Fernando Barbosa Trigos, quien es el director del Plan de Estudios de Comunicación Social de nuestra Facultad de Educación, Artes y Humanidades. Durante este espacio que creamos para que nuestros estudiantes aprendan las habilidades de escritura y de lectura, estuvimos hablando de los libros Prácticas y Encuentros desde el Catatumbo y Narrativas de Frontera, Migración y Voces Campesinas.
Fue muy grato este espacio porque nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia de este autor a la hora de escribir. En este conversatorio, en esta oportunidad, hablamos de una escritura de tipo investigativa y académica. Durante estos espacios queremos que nuestros estudiantes aprendan a navegar durante el amplio mundo de la escritura y de la lectura, que conozcan los diferentes campos que existen, que no son solamente académicos, que no son solamente investigativos, que no son solamente fantasiosos, que no son solamente amorosos, sino que hay un amplio universo que pueden explorar a la hora de escribir. Este es un espacio propicio para que ellos conozcan las experiencias de los que ya son avanzados en este tema de la escritura y por supuesto de la lectura, y así ellos puedan obtener conocimientos básicos y fuertes para su crecimiento profesional y por supuesto personal. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, continúa llevando a los diferentes rincones de Colombia y especialmente de Norte de Santander su oferta académica. En esta oportunidad tuvimos en el municipio del Carmen y en el municipio de Ábrego. En un recorrido llevado a cabo por los municipios de El Carmen, Ábrego y el corregimiento de Guamalito, la Oficina de Relaciones Institucionales e Información, con el apoyo de Multimedio, socializó a los estudiantes de 11 grado de las instituciones educativas la oferta académica de nuestra universidad. Los directivos académicos de las instituciones visitadas manifestaron: importantísimo, porque pues es una posibilidad para nuestros estudiantes que ellos accedan a estudios superiores, ya porque por la distancia al municipio de Ocaña, pues es una posibilidad muy, muy, muy grande para ellos, para poder estudiar. Nos representa mucho y es un aspecto muy fundamental frente al enriquecimiento y conocimiento de toda la oferta académica que la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña, puede brindar frente a los estudiantes de grado undécimo, ya que ellos están en esta etapa de proceso escolar por finalizar su año lectivo y el objetivo es concientizarlos frente a la importancia de continuar su formación superior en los estudios de pregrado o de técnico. Entonces, de verdad que es un placer la presencia de cada uno de ustedes, agradecerle a la Universidad Francisco de Paula Santander, que año a año nos ha acompañado en esta importante feria de educación superior, que tiene un propósito muy, muy importante, que es orientar a los jóvenes del grado undécimo y a los egresados de cualquier parte del municipio para que ellos miren la oferta educativa de educación superior. Ese es el objetivo principal de la feria de educación superior. Los estudiantes se mostraron interesados por las carreras ofertadas y participaron con mucho entusiasmo en la actividad. Representa un gran acompañamiento para nosotros como estudiantes que estamos a punto de graduarnos de este colegio. Me parece excelente ese acompañamiento que tienen hacia nosotros porque nos ayudan a ver una mejor visión de nuestras vidas hacia un futuro. Para que no nos quedemos estancados acá, sino que luchemos por nuestros sueños, busquemos nuevas alternativas para así lograr un mejor país. Bastante interesante el hecho de que vengan a incentivarnos, a motivarnos, a que nos presenten sus programas, sus carreras, para que nosotros como estudiantes tengamos opciones, tengamos una visión para poder crear, para poder llevar un proceso académico, pues para un mejor futuro más que todo. Es una gran oportunidad para nosotros. Por ejemplo, yo no veía programas de universidad porque no tenía los recursos. Y escuchando esto, pues me animé. Y espero el otro año entrar a estudiar en la Universidad Francisco de Paula Santander. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, continúa con el compromiso ineludible de llevar la oferta académica a las instituciones educativas de Ocaña, la provincia y su zona de influencia, contribuyendo con ello a la formación profesional de los jóvenes y al desarrollo y crecimiento de esas regiones. En nuestra sección La U Comenta, los directores de los planes de estudio, las especializaciones y maestrías que oferta la universidad nos cuentan cuáles son sus bondades y esos elementos diferenciadores de sus programas.
Pues mi opinión sería que es bueno tener opciones de estudio, porque ahorita, como está en Colombia, es muy limitado el ingreso a varias universidades por el tema económico. Entonces, tener presupuestos bajos, y eso es muy importante para jóvenes que quieren estudiar, más no tienen con qué. Pues no solo, yo creo que no solo para mí, sino para toda la institución, debe ser un placer tenerlos a ustedes y a las otras universidades aquí, pues porque ustedes vienen como a guiarnos en lo que nosotros planeamos hacer con nuestro futuro. Y pues de verdad ha sido una gran ayuda, porque la charla que nos dieron ha sido muy increíble. Aparte, creo que fue de utilidad para la gran mayoría de las personas que lo escuchamos. Pues como ahorita varios estudiantes se acercaron a su stand, ¿verdad? Para mí es de gran importancia, porque nosotros ahora nos encontramos en una etapa donde no sabemos a quién nos vamos a enfrentar al salir del colegio. Y con esta charla nos abrieron campo hacia las carreras que podemos escoger y las oportunidades que nos están brindando. Entonces, lo que nos queda es poner parte de nosotros para poder salir adelante y ser grandes en la vida. Es una gran oportunidad para nosotros. Por ejemplo, yo no veía programas de universidad porque no tenía los recursos. Y escuchando esto, pues me animé. Y espero el otro año entrar a estudiar en la Universidad Francisco de Paula Santander. Y en otros eventos, el Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano apoyó un proyecto de reciclaje en la vereda Honduras del municipio de Convención. Los días 8 y 9 de octubre de 2021, el Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, participó en la Asamblea General de Comunidades Campesinas del Corregimiento de Honduras en el municipio de Convención, donde se brindó acompañamiento en el proyecto comunitario de reciclaje con el objetivo de tratar problemáticas de los residuos sólidos y dispositivo final de envases vacíos de plaguicidas, con el propósito de cuidar el ambiente y reducir los impactos negativos en la naturaleza. Con estas comunidades hemos venido trabajando algunos temas en curso corto sobre abonos orgánicos, reciclaje y la disposición de envases vacíos de plaguicidas. Hemos estado apoyando las iniciativas de las comunidades con la finalidad de superar el problema de los residuos sólidos. En esta oportunidad no solo se trataron temas ambientales, sino que también se socializó los resultados de la mesa consultiva de la sentencia T052 del 2017 en el proceso territorial entre campesinos e indígenas, en donde el consultorio hace su acompañamiento. Es importante resaltar que la universidad hace presencia en el territorio, aportando a la construcción de paz en las comunidades. El consultorio también acompaña a la mesa consultiva en el marco de la sentencia T052, específicamente acompaña a SCAMCAD en este proceso territorial en la construcción de medidas de desarrollo alternativo para las comunidades en los territorios que comparten entre indígenas y campesinos. Atendiendo el llamado de la comunidad para exponer la sentencia T052 que tiene que ver con el tema de la problemática del territorio, igualmente se encuentra la población indígena con su representante exponiendo esta sentencia junto con la asociación a la asamblea acá que tenemos con los campesinos para mitigar y resolver la problemática territorial. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, continuará trabajando de la mano con todas las organizaciones que hacen parte de la región del Catatumbo, con el ánimo de seguir aportando la construcción de un territorio en paz y libre de conflicto. Hemos llegado a nuestro segundo corte para mensajes institucionales. Atentos, porque al regreso conoceremos más eventos que nutren el acontecer académico y administrativo de nuestra universidad. La especialización en comunicación organizacional de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, cuenta con fundamentación académica, crítica y productiva en gestión comunicacional y responsabilidad social empresarial. Brinda los conocimientos y herramientas conceptuales para analizar, comprender y dar solución a los principales problemas derivados de la interacción entre la comunicación, la sociedad y la cultura en un contexto de acelerada transformación.
El egresado de la especialización en comunicación organizacional es un líder formado en las áreas de comunicación, gestión social e investigativa. Y como elemento diferenciador, obtiene las capacidades para la responsabilidad social empresarial. Nuestro especialista puede desempeñarse como director de comunicaciones, relacionista público o gestor de comunicaciones en cualquier tipo de organización. Únete y haz parte de nuestro programa de especialización en comunicación organizacional. La especialización en Interventoría de Obras Civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, forma profesionales con capacidad para desarrollar el seguimiento y control de los procesos técnico-administrativos, ambientales, jurídicos, entre otros, para que participen activamente en las diferentes etapas durante el desarrollo de una obra. Está orientada a profesionales de la ingeniería civil, arquitectura y constructor en arquitectura e ingeniería. El egresado de la especialización en Interventoría de Obras Civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se puede desempeñar en entidades públicas o privadas como director de interventoría en los aspectos técnico-administrativo, jurídico y ambiental, residente de interventoría o como contratista en contratos de interventoría de obras. Crece profesionalmente y laboralmente estudiando la especialización en Interventoría de Obras Civiles de nuestra universidad. Con el ánimo de fortalecer la extensión social, la universidad, a través del Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano, orientó un curso corto de la mano con la cooperativa Compracat. El Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, adelantó curso corto de cárnicos y lácteos a la cooperativa multiactiva de compra y venta del Catatumbo, en donde se les orientó de manera teórico-práctica la elaboración de ciertos productos derivados de la leche y la carne. Bueno, el objetivo principal es que ellos tienen un pie o una cría de búfalos, lo cual es, pues, ellos van más adelante a sacar o a producir leche y carne. Entonces el objetivo es de que ellos se lleven lo aprendido acá para que ellos en sus producciones puedan saber ya qué hacer con la leche y con la carne que ellos producen. Por ejemplo, ya estamos, se les está enseñando a hacer quesos bajos en sal, quesos ricota, quesos hilados, y eso es la parte de derivados lácteos, también yogures, arequipes, y en la parte de derivados cárnicos, chorizos, longanizas, butifarras y salchichas. Con esta capacitación en manejo de alimentos como la leche y la carne, se busca que la comunidad de reincorporados pueda llegar a su territorio a poner en práctica todo lo aprendido y así hacer que el campo tome una nueva vida. No, pues para nosotros es muy importante porque la universidad, pues, siempre ha estado apoyándonos de una y otra manera, y que nos brinda esta oportunidad de nosotros venir a prepararnos para, digamos, llevar un desarrollo al territorio, donde poder transformar la materia prima en darle un valor agregado, pues es muy importante porque necesitamos darle vida al campo. Desde la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, se continuará trabajando para seguir brindando estos espacios que buscan que la región del Catatumbo tenga un nuevo horizonte, en donde la transformación de la materia prima cuente con un valor agregado para estas comunidades. En articulación de la Comisión para la Verdad y la Fundación para la Reconciliación, estudiantes de la universidad recibieron certificado en el marco del proyecto Paz a lo Joven. La División de Investigación y Extensión trabajó de la mano con la Comisión de la Verdad y la Fundación para la Reconciliación en la ejecución del proyecto Paz a lo Joven, en donde los estudiantes de los grupos estables de investigación fueron certificados por estas entidades. La formación que se les está dando a ellos tiene que ver con todo el proceso de reconciliación y para la no repetición. Este proceso también se hace en el marco del trabajo que venimos desarrollando en el barrio Brisas del Polaco, donde nuestros estudiantes están conociendo la realidad presente en el barrio, desarrollando actividades con la comunidad. Por eso es muy importante la participación de la Comisión de la Verdad, porque estos fundamentos, pues, vienen de la Comisión.
En estos espacios de extensión, los estudiantes y la comunidad de Brisas del Polaco son los principales actores. Para la realización de este proyecto se realizaron varias estrategias, una de ellas denominada Círculos de Verdad, en donde la comunidad contó con un encuentro espiritual a través del pilar fundamental de la verdad. Además, la expresión artística también se hizo presente con la realización de murales. Aquí estamos en el marco de un proyecto que se llama Paz al Joven. Es una iniciativa entre la Fundación para la Reconciliación, la Comisión de la Verdad y la Universidad. Y básicamente lo que hemos querido es que los jóvenes de la institución se formen en aquello que es la Comisión de la Verdad y que puedan llevar estos aprendizajes a otras comunidades. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy es recoger esa experiencia, ver los aprendizajes, pero también celebrarlos en el marco de esa articulación que tuvimos juntos. Desarrollamos el proyecto Paz a lo Joven, el cual es un proyecto en apoyo al cumplimiento del mandato de la Comisión de la Verdad. Juntos desde el mes de marzo asumimos esta tarea de desarrollar una propuesta pedagógica con 21 estudiantes de la universidad que hoy se certifican como jóvenes, que tienen conocimientos acerca de la comisión, acerca del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y sobre todo que han podido hacer acciones de incidencia en sus territorios acerca de la importancia de arropar la verdad y hacer de la verdad un bien público. Es así como la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, a través del proceso de extensión, continúa desarrollando y liderando proyectos que aportan de manera significativa a la comunidad, permitiendo fortalecer la relación con nuestra institución. Hemos llegado a nuestro tercer corte para mensajes institucionales. Atentos, porque continúa Así va la U. Eres parte de la transformación y la libertad social. Vincúlate a la tercera edición del Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander, que resalta la labor periodística de comunicadores sociales o periodistas, de estudiantes, medios de comunicación y empresas dedicadas a esta labor, con producciones enfocadas en la región de Santander y norte de Santander. Así que envía tus productos de radio, prensa, televisión, fotografía, caricatura, medios digitales, documental y estrategia de posicionamiento en la siguiente categorías: general y estudiantil universitaria. Apertura de la convocatoria, lunes 4 de octubre de 2021 a las 7 de la mañana. Cierre de convocatoria, miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 6 de la tarde. Solo podrán inscribirse trabajos cuya fecha de publicación o emisión esté comprendida entre el 26 de noviembre de 2020 y el 17 de noviembre de 2021 en sitio web, blog o redes sociales. La velada de premiación se realizará el 10 de diciembre de 2021 a partir de las 5 de la tarde por medio de Facebook Live. Premio Regional Periodismo Francisco de Paula Santander. Participa y demuestra cuál es el poder de la identidad. Consulta las bases del concurso en Instagram, Premio Regional, Twitter, @Premio Regional, correo electrónico, premioregionalperiodismo@ufpso.edu.co, móvil 313-394-6729. La Maestría en Gobierno de Tecnologías de la Información de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña tiene como objetivo formar profesionales capaces de diseñar modelos de gobernanza, articulando las metas corporativas con las tecnologías de la información, con estrategias que permitan gerenciar el logro de objetivos, dirigir recursos y gestionar procesos. Esta maestría cuenta con dos líneas de profundización: Dirección de Tecnologías de la Información y Gestión de Tecnologías de la Información, basados en los procesos para la gestión de tecnologías de la información empresarial, abordando los procesos de COVID. Nuestros egresados estarán en la capacidad de generar y dirigir proyectos en los que apliquen políticas para la generación de soluciones integrales, tanto de información como de infraestructura o seguridad, en busca de soluciones óptimas a los problemas alineados con las estrategias de negocio y la apropiación de las tecnologías. Fortalece tus conocimientos y crece profesionalmente para ampliar tus oportunidades laborales, cursando con nosotros la Maestría en Gobierno de Tecnologías de la Información.
docentes altamente calificados y con gran experiencia profesional, diversas metodologías de aprendizaje, una malla curricular interdisciplinaria que fomenta la investigación, aulas y laboratorios dotados con tecnología de primer nivel, espacios donde podrás desarrollar tus actividades académicas, deportivas y culturales. Inscríbete y haz parte de nuestra familia universitaria, Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña. La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, con el apoyo de la Oficina del Egresado, adscrita al Centro de Proyección Empresarial CEPREN, realizarán el 4 de noviembre el encuentro de egresados de los programas Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, Administración de Empresas, Contaduría Pública y Maestría en Administración. Bueno, en Disamán siempre me he caracterizado por decir que yo comercializo felicidad. Yo comercializo felicidad porque entrego a las personas la oportunidad de adquirir productos, primero, de buena calidad. Segundo, productos que no encuentran en todas partes. Y tercero, productos que siempre van a generar esas ganas de adquirirlos, esas ganas de consumirlos, esas ganas de compartir y de estar con otras personas. Entonces, siempre lo he manifestado. Siempre he manifestado que comercializo felicidad, que son dulces, licores, chocolates, detalles y, bueno, todo lo que une a la familia, amigos y conocidos. Los egresados contaron sus vivencias durante su formación académica, asimismo en las labores que hoy desempeñan. Contarles que el primer día, incluso que llegué a clases de la maestría, cuando todos estaban presentando y todos decían, yo soy especialista en tal cosa, yo soy especialista en tal cosa. Y al presentarme como coordinadora de crédito, yo me sentía como la más pequeña. Yo dije, no. Ese día llegué a mi casa casi a llorar porque yo decía, ¿en qué me metí? La verdad que era un reto para mí porque no me sentía inferior a los demás. Pensé que yo no iba a tener como las capacidades para de pronto afrontar este reto. Y sorpresa, y creo que Dios es fundamental porque le pedí mucho a Dios, este proyecto se lo encomendé a Dios. Y él poco a poco como que me fue mostrando los caminos y la verdad es que día a día me convencía que era buena en lo que estaba haciendo. La verdad que es un desafío hablar de gestión de la felicidad, ya que obviamente dentro del campo administrativo la gestión es un nuevo reto que tiene todo administrador de empresas o toda persona que se mueva en esta disciplina, lo que implica obviamente en primera instancia ser conscientes de nuestra realidad y la realidad de nuestro entorno. En segundo momento, lo incluimos a través de un espacio llamado gratitud del momento presente. Nosotros queremos vivir que cada escenario, cada instante, cada hora de esta organización se descubra la gratitud como un mecanismo directo para poder descubrir algo de felicidad. Porque la felicidad no se puede perseguir, la felicidad es algo que nace desde el interior del ser humano. La invitación es para los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas para que asistan a la actividad, donde se llevarán a cabo importantes conferencias orientadas por reconocidas personalidades del orden nacional e internacional. También se tocarán temas como la felicidad en las organizaciones empresariales. Con éxito se llevó a cabo el foro denominado Acuerdo de Paz y Derecho a la Participación Política de las Víctimas, organizado por la Unidad de Educación Abierta y a Distancia con el apoyo del Consultorio Socioambiental y Agropecuario en el Oriente Colombiano. El escenario académico contó con la participación de Camilo González, presidente de Indepaz. En esa segunda negociación, los opositores al Acuerdo de La Habana plantearon varios puntos que les resultaban inconvenientes a ellos. Yolanda Perea, líder social y defensora de derechos humanos. A raíz del descuido incluso del propio gobierno, porque es que el gobierno debió de haber garantizado en esos espacios que dejó la FARC poderse apropiar de ellos de una manera de reestructuración, de revivir nuevamente el territorio enmarcado a los derechos. Juan Carlos Quintero, coordinador general de ASCAMCAT,
Y cuando digo que hay un quinto reto, es porque ni la gente que tiene el derecho de aspirar, ni la posibilidad de aspirar, conoce muy bien ese proceso en el cual ya empezaron a correr los términos, ni la gente en los resguardos indígenas, en los consejos comunitarios y en las veredas, pues tampoco lo conoce. Ese es un reto supremamente grande. Y Patricia Fernández, oficial de calidad de la misión de observación electoral. De que el país le dé la cara y no la espalda a la democracia, a las víctimas, a eso de la ciudadanía plena, a eso del fortalecimiento de la institucionalidad y de la garantía de la participación efectiva. El objetivo de este escenario académico liderado desde nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña es precisamente hacer una pedagogía sobre este tema que se toma la atención nacional. Estamos hablando de las curules de paz y es porque las víctimas tienen un escenario importante el próximo año en el mes de marzo, donde se irán a elegir las víctimas del conflicto armado para el Congreso de la República. Y desde la Unidad de Educación Abierta y a Distancia se ha querido realizar este espacio académico para fortalecer en las comunidades el quehacer de ellas. Es importante resaltar que desde nuestra alma mater se vienen realizando diferentes acciones que le permitan a las comunidades del Catatumbo entender este proceso. El tema central fue la participación política de víctimas enfocado en las curules de paz, donde los penalistas hicieron un panorama sobre la realidad que viven las víctimas del conflicto armado en cuanto a la participación que tendrán en las elecciones que se llevarán a cabo en marzo del próximo año. El primer escenario que se dio es este foro que abrió la puerta para que nuestra universidad pueda liderar procesos pedagógicos enfocados a darle a conocer a la comunidad qué son las curules de paz, cómo se dará este proceso, cómo se realizará la inscripción de cédulas para este proceso que se llevará a cabo el próximo año. Asimismo, podemos dar un resultado positivo en cuanto a los panelistas, quienes nos sugirieron algunas recomendaciones, entre ellas que pudiéramos hacer un diplomado que le permita a la comunidad o a los participantes o a los candidatos a estas curules de paz conocer un poco más sobre las herramientas que les permiten a ellos llegar al Congreso de la República. Cabe resaltar que desde nuestra universidad se viene apoyando los procesos encaminados a fortalecer la paz territorial y en esta oportunidad haciendo una pedagogía que le permita conocer a la comunidad todo lo relacionado con las curules de paz. Hemos llegado a la parte final de nuestro informativo Así va la U. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede encontrar estas y más noticias en nuestro portal web www.ufpso.edu.co o a través de nuestras redes sociales. Tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces.